Este fin de semana se llevó a cabo el denominado TEDx Ciudad de Puebla, el cual nació en 2017 con la finalidad de aumentar el impacto de las ideas que vale la pena difundir en la sociedad mexicana. Entre los speakers participantes de esta edición estuvieron Fernando Mier, Gerardo Torrado, Luis Silva, Jaime Sanders, Merijel Arreola, Pati Cáscar y Guatzopa, además de Ana Córdoba, quien presentó el proyecto Nanoabsorbentes Magnéticos como una solución a la problemática de la contaminación del agua específicamente, y que así como ella, invitó a la juventud a usar su talento y pasión para hacer algo por el medio ambiente, mientras que el cardiólogo Juan Carlos Pérez, tras resaltar que en nuestro país se atiende un infarto hasta 7 horas después, siendo el factor principal la falta de recursos de las personas, presentó Código Infarto, que desde hace 12 años se lanzó con el apoyo de un grupo de médicos y auspiciantes con la finalidad de reducir el tiempo de atención, vinculando al paciente con un cardiólogo 24/7 a través de una ambulancia, centro médico equipado e incluso de cualquier persona cercana que active la aplicación gratuita y así se diagnostique de manera temprana al paciente. Asimismo, llamó a reducir los factores de riesgo. Cambiar radicalmente la forma de alimentar. O sea, todos estamos súper sumergidos en factores de riesgo que queremos o no queremos. A veces la genética no se puede evitar, pero sí puedes evitar el comer grasas, el comer carbohidratos, si tienes que hacer ejercicio, debes evitar sal. Si estamos inmersos en un mundo adverso, pues yo creo que hay que ponerse las pilas. Por otro lado, Kervin León, a través de un análisis de 12 años en el comportamiento, la lógica y las emociones de los caballos, enfatizó que a través de los pilares de la experiencia, la emoción y la confianza, es como nos enseñan a trabajar con uno mismo, resultando en grandes lecciones de liderazgo e inteligencia emocional, pudiendo liderar en paz, ser más asertivos y aceptar el aquí y ahora. Por su parte, al mencionar la identificación del talento de las personas, su valoración y motivación como 3 puntos fundamentales para lograr el éxito de cualquier tipo de misión, Erika Sevilla García, como Project Manager de 11 equipos de trabajo, presentó una réplica del primer nanosatélite Aztecsat-1, desarrollado por estudiantes y profesores mexicanos en colaboración con la NASA y la Agencia Espacial Mexicana, el cual será lanzado desde Cabo Cañaveral en Florida el 4 de diciembre de este año, lo que representa un gran paso para la ingeniería aeroespacial mexicana. Y la verdad es que inspirar a más personas a que sepan que lo pueden hacer es algo increíble. O sea, para mí el crecimiento, como lo mencioné en la plática, de los estudiantes, incluso muchos entraron pues por el proyecto, ¿no? Entonces, hoy verlos que se presentan ante un panel de revisión de la NASA y que los nervios los dejan afuera del salón de clases, es increíble. En otro sentido, Arturo Martínez de McCarthy's aseguró que no hay fórmulas secretas para el éxito, ya que todos los días uno debe de empezar de nuevo, reiniciarse todos los días para innovar, adaptarse y transformar cualquier oportunidad en algo nuevo, pero sobre todo que se vale equivocar, fracasar, tomar decisiones asertivas, así como de vivir en grande cada día y disfrutar de los logros, porque así como su experiencia, resaltó que lo que se aprende en TEDx es excepcional, pues hay N cantidad de ideas frescas y potencial en cada persona. Finalmente, Silvia Olmedo, psicóloga y sexóloga española radicada en nuestro país, expuso la importancia de que la psicología sea tomada mucho más en cuenta, pero principalmente se utilice como herramienta del desarrollo humano y no de persuasión, con el fin de ayudarnos a entendernos y comprendernos mediante varios conceptos como la resignificación, el autoestima, la empatía, la asertividad, la gratitud y la evitación de los miedos y la humillación, pues actualmente es muy difícil generar vínculos emocionales, por lo que sugirió en que la psicología tendría que ser una asignatura, pues está para concientizar y hacer un mundo mejor. Tendría que ser una asignatura. Tendríamos que entender que a veces un exceso de empatía es quitarnos nuestro lugar como personas. Y por evitar el conflicto creamos el conflicto. Tendríamos que aprender a pedir las cosas sin sentirnos culpables. Tendríamos que aprender a sanar los traumas. Tendríamos que aprender a sentirnos vulnerables ante situaciones que sabemos que podemos todos caer, como por ejemplo la depresión. Un trastorno de ansiedad. Es que parece que si te enfermas mentalmente estás como si fuera un gran Satanás, y a todos nos puede pasar. Pero como lo tenemos tanto en esa caja de negra en el que no se puede hablar de él, ese es un problema.
No dejes de seguir y compartir la información de Noticias al Día en redes sociodigitales, en donde nos encuentras como Garco Producciones.